Súper bien, yo soy Sibalis y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Para el video de hoy vamos a ver un caso que por lo que veo está muy cortito, pero me lo han estado mandando muchísimo, así que supongo que ha de estar muy interesante. Este caso es de la cuenta de TikTok, @loschaves07. Tienen 37,000 seguidores y 490,000 likes. El primer video lo subieron el 12 de julio del 2022 y dice terror en casa. Son las... no sé si se alcance a ver. Las 3 de la mañana con un minuto. Y mi hermana me acaba de levantar porque dice que se escuchan ruidos en el cuarto. Mi esposo y mi niña están dormidos y vamos a ir a ver qué se escucha en el cuarto. No hay nadie, solamente estamos mi hermana, mi hija, mi esposo y yo. Aquí en este cuarto está solo porque en estos últimos días nadie ha podido dormir aquí. Como podrán ver, el cuarto está totalmente solo y pues nadie duerme aquí, solo estamos nosotros. Mi hermana dice que se escuchan cosas, pero... uy, me asusté. Pero no sé, pues no se oye nada, no sabe... Amor. Levántate, levántate porque ya le pegaron la puerta. No sé qué pasó. Vinimos Sara y yo. Ah, fue la puerta de la entrada. Se escuchó la puerta. Se escuchó la puerta. Mira, los cajones por los... mira, acabamos de venir y no estaba así. Todos los cajones se abrieron las puertas. ¿Qué fue? No se ve nada. Son las 3 de la mañana. No hay nadie en la calle. No se ve absolutamente nada. La cortina se movió. ¿Cuál cortina? ¿Al cuarto? ¿Te movió el cuarto? Esa. La niña está dormida. Estamos solos. No sabemos qué fue lo que pudo haber pasado. Pues no, mi esposo anda viendo. ¿Qué fue eso? ¿Qué es, amor? Pues se movió la puerta, no sé qué. ¿Qué va a traer aquí? Nada, nada. A ver. A ver, espérate. Pero enséñame. No hay nada. No hay nada en el baño. Ok, yo al principio estaba pensando como por qué decidió grabar solamente cuando la despierta su hermana, pero ahí dice que en el otro cuarto no han podido dormir porque están pasando cosas raras. Entonces pues ya tenemos como ese contexto y sí creo que haya decidido grabar cuando su hermana le dijo que estaba escuchando ruidos porque sabía que podía pasar algo, porque ya les había estado pasando. También me quedé pensando como por qué nadie duerme en ese segundo cuarto y todos están en el otro, y ahora todo tiene más sentido porque al parecer como que la energía está dentro de ese segundo cuarto. Y bueno, hasta ahorita solamente vimos ruidos. Ella da la vuelta en toda la casa y sí se ve que solamente están ellos tres y la niña. Y bueno, también vimos que cuando escuchan el ruido en la puerta, salen corriendo las dos. Y al regresar, las puertas de los muebles estaban abiertas, que obviamente no estaban así cuando corrieron. Entonces está bastante raro. Vamos a ver el siguiente video. El siguiente video también lo subieron el mismo día, el 12 de julio del 2022, y dice terror en casa, parte 2. Seguimos grabando porque no dejan de escucharse los ruidos.
Son las 3:19 de la mañana. No dejan de escucharse las cosas. ¿Abre la puerta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, abre la puerta. Cuidado, cuidado. Es contraproducente abrir la puerta. Se escucha bien claro, pero no hay nadie. No hay nadie afuera de la casa. Ahora sale para enfrente. Mira. Solamente se escuchan todos. La gente negro. Ahorita a estas horas está dormida. No sabemos qué sea. Ya tenemos días sintiendo cosas extrañas. Últimamente se ve, se siente una vibra medio extraña. No sabemos qué sea. ¡Ay, Dios! ¿Viste la mona en la cabeza? Bueno, igual si movieron la cortina. La cabeza de la mona. Es por los nervios, mi amor, es por los nervios. Estamos solos. No sabemos qué hacer. Me está dando el Parkinson. Ok, creo que eso último fue el esposo, como por asustarlas, o no sé, no entendí bien. Lo de la muñeca yo creo que pudo haber sido que al mover la cortina, o sea, se han estado asomando en la ventana y todo, no haya estado muy estable y entonces por eso se cayó. Pero entiendo que con todo esto, la sugestión, obviamente te asustas. Estaba viendo los comentarios y me da mucha risa. Es que yo amo los comentarios en TikTok. A veces es más divertido leer los comentarios que el mismo TikTok. Por ejemplo, hay alguien que dice, ya valió barriga, nunca deben abrir la puerta. Es correcto. Después alguien dice, cuando dijiste, se ve, se siente, dije, el pueblo está presente, lo siento, me dio risa. Lo peor que pudieron hacer es abrir la puerta, en serio, le acaban de abrir la puerta de tu casa al espíritu. No sé, yo al principio cuando empecé a hacer este tipo de videos no sabía de eso, entonces como que no lo notaba, pero ahora siempre que veo a alguien abrir la puerta digo, no, 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 mal. Entonces me llama mucho la atención que mucha gente lo sabe. Eso es bueno. El siguiente video es del 13 de julio del 2022 y está contestando a un comentario que dice, me etiquetas, quiero seguir el chisme, saludos. Y pues dice, terror en casa, parte 3. Seguimos aquí en la grabación. Mi esposo fumando, que no falta el vicio. Mi hermano aquí casi llorando. ¡La puerta! ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasó? Vean, es que no hay nadie, no es nadie, todo se ve absolutamente solo. No hay absolutamente... ¡Ay, esperen! ¡Ay, güey! ¡La niña! Aquí están todas paniqueadas. Dejaron ahí a la niña. Los perros ladran. Vamos a ver para allá adentro qué se mira, qué se ve. Los perros así todas... Los perros así toda la noche. Toda la noche. Desde las 3 de la mañana hasta como a las 4 y media. Así están. Cierra la hija, por favor. La mona no la quisimos ya ni tocar. Vean. Me tengo miedo. Vamos a ver allá. Pero no hay nada. Amor, ¿qué pasó? ¿Me escuchaste? Sí. ¿Estás bien, hija? ¡Ay, güey! No manches, ¿eh? Ve, ya córtale. Ay, no. Se acaba de terminar, se cayó el aire. Ya, hay que no, no. Grabar. Ya vamos a acostarnos. Ya. Ya, mañana. Será otro día, vamos a descansar. Ok, ¿quién sabe qué haya pasado ahí al final? Se me hizo raro, yo creo que en el momento con el susto y todo,
ni lo pensaron, pero dejaron a la niña solita adentro. Y pues muchas veces dicen, no estoy muy segura, pero que no es bueno grabar estos momentos porque como que les das más fuerza o los haces enojar y entonces empiezan a hacer más cosas. Alguien dice, ¿por qué no lo regañas? Siempre que me pasa algo así, lo regaño y me dejan de molestar. Eso dicen, yo la verdad no lo intentaría por si acaso. El siguiente video también lo subieron el 13 de julio del 2022 y dice, terror en casa, día 2, parte 1. Ah, también dice, y los ruidos van aumentando. Estamos otra vez aquí. Son las... No sé ni qué horas son, pero se están escuchando ruidos. Y estamos solas, mi esposo anda trabajando. Mis hermanas están dormidas. Sarai, Sarai, despiértate. Acompáñenme a ver allá adentro. Se están escuchando ruidos otra vez. Voy a despertar a nadie. Ani. Mi amor, levántense por favor para que me acompañen a ver allá adentro. Se están escuchando ruidos. Vamos, agarra por favor a la niña. ¿Y la luz estaba ya prendida? No, ahora sí. Tenemos mucho miedo. Hace como 15 días que se pasó. ¿Qué escucharon estos ruidos? No sé si es imposible. Ay. No sé si es imposible dormir. Cuando estamos solas. Ay, no, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Adiós. Adiós. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Adiós mío. Ay, no sé si alcanzaron a ver, pero se movió la cortina. Acompáñenme, por favor, a ver si no es alguien. ¿Hay alguien? Ay, Dios mío, no quiero salir. Ok, alguien dice, ¿habrán jugado a la Ouija o hicieron un ritual ahí? No necesariamente, la verdad no creo. Y otra vez, mucha gente diciéndole, no abras la puerta. El siguiente video lo subieron el 15 de julio del 2022 y dice, terror en casa, día 2, parte 2. Salimos a ver qué había, pero... no hay nadie. No se ven. ¡Ay, Dios! ¿Qué fue eso? Era un cuchillo, ¿no? A ver qué había. A ver. Es como un cuchillo de cocina. Como que se los aventaron, creo. Hay gente en los comentarios diciendo que eso pasa cuando hay una bruja que se quiere llevar a los niños. Y pues como vimos, ellos tienen una niña ahí en su casa. Pero yo creo que lo más raro de todo esto es que este último video lo subieron hace un año, 15 de julio del 2022, y no han dicho nada más. Entonces, obviamente mucha gente está preocupada de qué fue lo que pasó, porque tampoco explicaron si todo había acabado o si a lo mejor era una RG... o no sé, algo para dejar a la gente tranquila. Entonces eso me parece bastante extraño. Y en caso de que todo haya sido inventado, siento que lo hubieran explotado mucho más. Solamente son 5 videos. Entonces no sé, me parece muy raro. Como vimos, tampoco es algo súper fantasioso como vemos en otros casos. Entonces creo que sí puede ser algo real, pero cuéntenme ustedes qué opinan en los comentarios.
Igual si saben más del caso, que a lo mejor se hayan enterado por ahí, también los leo en los comentarios. Y eso es todo, espero que les haya gustado mucho. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.